Hola, mi nombre es Zach y me gusta andar en mochila por el mundo y estoy aquí con mi amiga. I know her name, but I'm gonna let her introduce herself. ¿Cuál es tu nombre? Celsi. Celsi? Celsi. Okay, mucho gusto. Mucho gusto. All right, I'm in need of a haircut, so let's get started. Okay, vámonos. Sin música, ¿verdad? Ah, no. Okay. Lo siento. No importa. Ahorita cantamos. Voy a poner ambiente. Te quedé debiendo el lavado de cabello. ¿Me traduces? Acuérdate que vienes a traducirme. She said she doesn't can give you the hair wash. Okay. Tenemos. She's sorry for that. Oh. 3 meses apenas que abrimos el negocio. They just opened 3 months ago to this business. And so they performing for, you know, get the equipment for to do the hair wash and, you know, get better service. Tu corte. Así como me lo mostraste en la imagen, parece ser un zero, sin peine. ¿Está bien? She's asking about the picture you sent sí. For the if the machine lag wants to be an accessory that is for 0, 1, 2, 3, 4. One on the sides. Right. Mm-hmm. Like Canelo. Ayúdame, like Canelo Alvarez. Ah, Canelo Alvarez. Canelo. ¿Cuál de todos? ¿De dónde eres? Estados Unidos, en Tennessee. Tennessee, oh, yeah. ¿Y tú? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Y ya más o menos ya le entiendes al español o no? Quiero español. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchacha, ¿no puedes apoyarme para un niño que murió en la mañana, por favor? No puedes, voluntad. Tengo que apoyarme, muchachos, por favor. A su casita, amiga. Yo creo que no. ¿Le debes del hospital? Sí, del hospital. Le está hablando ahí, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Ustedes no están apoyando? Usted, muchacho. Ay, habla español. Dios te bendiga, ¿eh? Gracias. Gracias. La que todo va. Te va a costar trabajo estar moviendo la cama. Te muevo mucho. ¿Cuántos años tienes? ¿De edad? How old yo? Are you? Sí. 27. 27. ¿Y tú? 29. 29. Ya casi 30. ¿Y qué te falta visitar de México? Mexico? I've been traveling around Mexico. Yeah, what you have, what if you are not busy? You haven't visited. What are you are not busy? You haven't visited. I don't understand. Okay. Los you already have visited around Mexico, right? Yes. Yeah, but here in Jalisco, did you know Mexico City? Yeah. Tijuana. Tijuana. Mazatlan. Mazatlan. Durango. Durango. Let's see. ¿Y Dayana, de dónde es? Where is from Dayana? Dayana, where is from? Dayana? Ajá, de Tu video. Ciudad de México. Oh, ya. ¿Solo te cortas el pelo con mujeres?
You only make your haircut with women? I did it with one guy once. When I was con un chico? Oh, no one. ¿Y hace cuánto tiempo que tú haces esto, pues, de viajar? How long have you been travel? On this trip? Yeah, just taking your backpack and go around. Oh, I've been traveling for 10 years almost. 10 años. Quiero ser tú. She wants to be like you. Oh, mucho gusto. Oh, muy bien. Ahí la llevas, ahí la llevas. How long have you been cutting hair for? ¿Cuánto tiempo has cortado el cabello? 4 años. 4 years? 4 years. ¿No has visitado Puerto Vallarta? Sí. Once. Una vez. ¿No? ¿Te gustó? Sí. Es lo más bonito. Have you been? ¿Qué? ¿Qué has estado ahí? Viví por 2 años. Okay. En Vallarta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bonito? Los mejores 2 años de mi vida. Dile, dile. ¿Qué has aprendido así de México? ¿Una expresión mexicana? Have you been learned a Mexican expression? Que te guste. Do you like it? Sí. ¿Cuál? Like, expressions? Yeah. Like, órale. Como chale. Chale es una expresión mexicana.
you also cut hair? Hmm? Do you cut hair too? No. No? I'm his brother-in-law. Okay. You're married? Estás casado? Sí. Oh, muy perfecto. How many years? Or months? ¿Cuántos años de casado? 11. 11? 11. Very nice. Muy bien. Tengo que decir felizmente casada. Absolutely. Happy tomorrow. ¿Y de aquí a dónde vas a ir? Where are you going to go from here? Las Vegas. Las Vegas? Sí. ¿A jugar? On domingo. On Sunday? A ver, dime. Es que no. Domingo. Ah, no. Ay, perdón, es que nunca pasé la clase de inglés. She never put English, she said. Am I the first American you cut? Es el primer estadounidense que le cortas el cabello. No. No? No. Okay. Pero igual nunca he entendido el inglés. In the same way, she never understand the English. ¿Qué tanto quieres que te corte aquí? How much do you want to be cut? That part? Well, that's good. Muy bien. Yeah, up to you. Que depende de ti. Ah, okay. Whatever looks good. Okay, siento lo que se ve bien. Carlos o yo, ¿verdad? Mhm. Yo cuánto me he estado grabando. De menos había dicho hola a la cámara. ¿Y a tu criterio quién corta mejor el cabello, mujeres o hombres? From your point of view, who is the best cutting hair, man or woman? Women. Obvio. ¿Qué dices si no digo que las mujeres ahorita me trasplanan? If you're not agree with women cutting braids, being best cutting hair, you're going to lose your hair. Where do you agree with my hair? Dile que su sexto corte es gratis para que regrese. Sixth cutting is free. What? The after five cuttings, the next one, the sixth one, is free. Aquí? Yeah, here. Okay. Thank you.
Have you been to the United States? No. No. Argentina? Tal vez. Maybe. Que has visitado de México te ha gustado más? Usted, have you been visiting here in Mexico? You like it the most? What city? State or city, yeah. Maybe Mazatlan? And tequila? ¿Tomaste tequila? Sí. ¿Te emborrachaste? Did you get drunk? Oh, yeah. 2 weeks ago. 2 semanas atrás. Pasó 2 semanas. Qué bueno. No puedes venir a México sin emborrachar. Dile, Jonathan. You can come here to Mexico without getting drunk, especially with tequila. Oh, sí. ¿De atrás es cuadrado? And the back side is circle or square? You decide. Felipe. ¿Desvanecido? ¿Sí le gusta? Degrade. You know, vanishes. Degrade. You know, like, it's getting vanished or disappearing. You know, for the high to the left. Okay. Fade. Yeah. Thank you.
Lo siento. Do you have any kids? ¿Tienes hijos? Three? Oh, wow. Eso sí lo entendí. Tu barba, ¿te la voy a rebajar con algún número en especial? Como yo quiera. Te voy a perfilar tu bigote, así. Okay. Sí. She said you have your eyes like her cat. Muy bien. Bonitos, bonitos. Could you, I don't know the word for it, cut it from here, from the jawline? ¿Navaja? Sí. Claro que sí. Te voy a hacer un ritual de toalla caliente para que te... Okay. Okay. Is this only your shop, or do other people work here as well? Si sé lo que es, no, tú lo haces, o los demás también lo hacen. ¿Cómo? Los
que le vas a hacer, que es algo que si solo tú lo haces, o es algo que todos lo hacen? Pues no todos lo hacen, pero muchos lo hacen. No, all the people, but a lot of people make this process. Okay. Vamos a esperar unos minutitos. Is this her shop? Yeah. Okay. Se caliente el agua para ponerte la toalla. Okay. Are you from Guadalajara? Yes. Born and raised.
La volteé a ver. Y aquí ya puedes cerrar tus ojos y relajarte. You can close your eyes and relax. Okay. Me gusta tu tattoos. Sí, ah, sí. Gracias. How many do you have? ¿Qué dice, amor? ¿Cuántos tienes? Tengo 8. ¿8? Chiquitos. Chiquitos. Gel para afeitar. Huele muy bien.
estirar. Puedes estirar. Do you like Avenged Sevenfold? This band on the TV? I do. Avenged Sevenfold? Yeah? ¿Te gusta? ¿Eso? ¿Te gusta? Ah. No, no tanto. Not so much. Un cliente me lo pidió. Another customer asked for. Oh, okay. ¿Le haces otra vez? Thank you.
¿Tu ceja no te la acomodo o sí? ¿Tu ceja? Your eyebrow? You want to be, you know, get fixed or not? Sí. Sí, por favor. Levántate. Ok. Thank you.
¿Cómo se dice listo? Finished. Finished? Finished. Okay, it looks really good. Muy bien. Sí. ¿Me gusta? Eso es con eso. Ya me pegaron para así. Sí. Very nice. Para la fiesta, ahora sí ya. Right. How much? Serían 90, por favor. 90? 90. 90? 90. For the video. Sí. Sí. Gracias. Gracias. ¿Ya no ocupas grabar nada o sí? What? Ya. Yeah. I guess we're finished. Yes. Right. Esto. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Un gusto conocerte de verdad. Adios from Guadalajara. Nos vemos. For all that you've seen in this video. The haircut, the beard trim, the massage, and the lining of my eyebrows. This all only costed me 90 pesos, or $4.50 American. See, the more successful these videos are, the more of a budget I have for the tip for the barber. I gave Zelzian 2,000 Mexican pesos, which is equivalent to 100 American dollars, and I told her to keep it. So she got a $95.50 tip from me. Thanks to the love I've got on my other haircut videos, I now have it to give. In return, I get views, subscribers, and ultimately I get reimbursed over the course of the video's lifespan. Someday I would love to give even bigger tips, so you subscribing, commenting, liking, and even going on and following these barbers on Instagram or Facebook or whatever they have and supporting them is also going to make that happen. My first full-length haircut video with Dayana, I tipped her 25 American dollars. That was big to me then, you have to understand. I only had like 400 subscribers on YouTube, and it was more of a hell of a video than anything. It wasn't to get over 350,000 views. It wasn't for money. It wasn't for glory or fame or subscribers or any of that. And to those of you who are saying I should go back and really take care of her financially and give her a chunk of the video's revenue, a second video with Dayana is a video that I have in my back pocket. Once Dayana and I can agree on a time and can make it happen, she will get taken care of. Trust me. Trust me. But until then, show these haircut videos some love. Share them with your friends, your family, to strangers, anyone you can share it with. Share it. And you know what? Maybe going forward, a $100 tip is the rock bottom, the bare minimum tip I leave for these barbers. There's no more $25 tips. There's no more $50 tips. There's no more $75 tips. The bare minimum from now on can be 100 USD, 100 American dollars. And I think that is a lot of money, especially in Mexico. To make $100 in less than an hour in Mexico, that is very nice because I know people in Mexico who make $100 in a week, so they appreciate it. It makes me feel good. So we both win. So don't think
This is all one-sided. I'm using them for their looks to get views and subscribers. That's not totally true. And they're getting taken care of. I'm getting taken care of. It all works out in the end. And I will get haircuts from men in the future, especially when I go to countries like Greece where female barbers for guys is uncommon. So stay tuned for those videos. And yeah. El olor, está en una lavadita. Es que sabes, como que tiene espacio adentro, entonces no. Es que te estoy enseñando nada más para vaporizar el agua, ajá, no para. Para fabuloso. Para otras cosas, sí. Ten en cuenta que algunos de esos fluidos pueden pegarse, pues. Se procesan diferentes. Y de hecho. No, y es que le estaba echando uno que era como tipo. Como fabuloso, pero espeso. Entonces, no sé si como que. Sí, es posible. Si no está bien diluido. Y aún así, pues no es para eso. Ya sé. Hasta poco dije, es que hay que estar respirando eso.